obtuvo un máster en matemáticas en la Universidad Central de Benetude, posteriormente el doctorado de la Universidad del País Vasco de Euskal Herria con Universitatea. Actualmente es profesor titular de análisis matemático en esta universidad, de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad, y su línea de investigación fundamental es el análisis funcional. En cuanto a su labor divulgadora, se centra o está muy dirigida a la relación entre la magia y las matemáticas. Hoy nos hablará en particular de la relación de las cartas, de los juegos de cartas y de las matemáticas. Participa en el portal Divulgamat y ha escrito libros tanto de docencia como de divulgación y artículos científicos. Y en breves momentos empezará la interesante cuenta. Tenemos que haber tenido la presentación larga, pero bueno, es lo que hay. Bueno, improvisamos. Muchas gracias. Disculpen la tardanza, pero no sé si se oye. ¿Se está oyendo? De todas formas, me oís, ¿verdad? Perfectamente bien, porque... Este es solo para grabar. El del amplificador. Bueno, este no lo voy a poder usar porque no puedo tener las dos manos, pero a que me oís bien, ¿verdad? Sí, los de la última fila. Los que no me oigan, que levanten la mano. Nadie levanta la mano, todos me oyen, ¿verdad? Bueno, pues bueno, muchas gracias. Como digo, ya siento la premura, las circunstancias y bueno, no sé ni lo que iba a decir, pero vamos a intentarlo. Bueno, veníamos a hablar en este ciclo de matemáticas, entonces íbamos a hablar de matemáticas, pero supongo que, visto el título de la charla, la gente empieza a sospechar que se puede hablar de matemáticas a pesar de que aparezca en el título, ¿verdad? Porque estamos hablando de qué es lo que ocurre en una baraja de cartas. Y sin embargo, vamos a poder encontrar muchas matemáticas en una baraja de cartas. Pero lo primero que uno supone cuando ve una baraja de cartas, no sé si esto ya va a funcionar o no. Lo primero que uno ve es que esto no funciona. Eso tendría que funcionar. Le he puesto esto. Ah, perfecto. Entonces es para este lado, ese no. ¿Dónde está la presentación? ¿No la ve? Sí, no por allá. USB va afuera. Aquí. ¿Por qué esta no baja? Tenemos otro clicker. Ya está, gracias, ya ha funcionado. Bueno, no se ha ido nadie todavía, bien, me alegro. Como decía, aparentemente el que ha sospechado que íbamos a hablar de MUS se ha equivocado completamente, pero el que ha pensado que cuando uno ve una baraja de cartas podemos hablar de magia, pues tiene razón, a lo mejor vamos a hablar de magia, quizás. Y para eso me gustaría recordar una cita en la que aparece esta frase que a mí me gusta introducir siempre, porque dice que con seguridad el mejor camino para despertar un estudiante consiste en ofrecerle un intrigante juego, puzzle, truco de magia, chiste, paradoja, pareado de naturaleza matemática o cualquiera de esas veintena de cosas que los profesores aburridos tienden a evitar porque parecen frívolas. Bueno, eso es una cosa que siempre hemos tratado de hacer, a pesar de que, depende de las circunstancias, quizá no sea muy conveniente, quizá en una clase formal no pueda ser adecuada, pero en un lugar como aquí, en un momento como este, sí puede ser adecuado. Vamos a convertirnos en un poco frívolos y vamos a ver qué tipo de cosas podemos hacer con una baraja de cartas. Sin embargo, esa frase, bueno, me gusta citarla sobre todo porque estoy muy lejos. A ver, porque si algo puede salir mal, saldrá mal, ¿verdad? Bueno, es una frase de Martin Gardner, un gran divulgador de las matemáticas del siglo XX. Y Martin Gardner no solo era gran divulgador de las matemáticas, sino también se caracterizaba por divulgar la magia. En este caso, también no solo vamos a hablar de magia, vamos a hablar de matemáticas, como os había anunciado, y para eso voy a citar otra frase de Martin Gardner, que decía que la magia matemática tiene su propio encanto, porque combina la belleza de una estructura matemática con el entretenimiento que aporta un truco.
Así que no es sorprendente que las delicias de la magia matemática sean mayores para quienes disfrutan tanto del ilusionismo como de los entretenimientos matemáticos. Supongo que si habéis venido aquí es porque alguna de las dos partes de este binomio os puede atraer, así que en realidad lo que vamos a hablar es de magia y matemáticas. ¿Qué relación puede haber entre la magia y las matemáticas? Por lo tanto, en esta charla veremos, nos asomaremos un poco por encima a algunos principios matemáticos que puede tener un juego de magia. De la misma manera que las matemáticas está basada en principios, en axiomas, en postulados, va desarrollándose a partir de teoremas, de proposiciones, pues la magia matemática también se desarrolla en base a una serie de principios. ¿Qué fundamentos matemáticos pueden descansar en algún juego de magia? Hay muchos magos que utilizan principios matemáticos sin necesidad de saber. Nosotros utilizamos muchas matemáticas sin necesidad de saber que las estamos utilizando, pues lo mismo ocurre con la magia. Hay un montón de principios, hoy vamos a recorrer algunos de ellos, y he puesto aquí algunos que tienen un nombre propio, que están asociados con su inventor, o quien se cree que fue el primero que los utilizó, Gilbert, Hammer, Ensley, Jordan, Rasdok, Fulves, etcétera, etcétera. Y también me gustaría empezar, siempre al final de la charla nunca me da tiempo, así que me gusta hacerlo al principio, dar algunas referencias sobre en qué momentos, en qué lugar la magia matemática ha despegado, ha tomado un impulso superior, y para mí uno de los libros centrales donde se recopiló todo lo que había hasta ese momento de magia matemática es el libro de Matemáticas, Magia y Misterio de Martin Gardner, cuya primera edición salió en 1956 y se ha reeditado muchísimas veces, se ha traducido a muchísimos idiomas con diferentes títulos. A pesar de ser ese el título central, el más importante, tiene un antecedente y un libro posterior. Anterior a él salió el libro de Roy Alvale Heath, titulado Math Magic, que es donde aparece por primera vez esa unión entre las dos palabras magia y matemáticas, ese concepto de matemagia que se ha puesto tan en boga. Y posterior a él, otro amigo de Martin Gardner, Bill Simon, escribió otro libro, Mathematical Magic. ¿Vale? Son tres de los clásicos representativos, pero hay muchísimos más. Y bueno, únicamente por citar algunos que han aparecido en el idioma castellano, solo citaré tres, de Pepe Muñoz, Fernando Blasco y un tal Alegría, que han aparecido en distintas épocas, y he puesto estos tres porque reflejan un poco a los tres niveles en que se puede dirigir la magia matemática. El de Pepe Muñoz está dirigido más a jóvenes, a pequeños. Ernesto, el aprendiz de matemago, salió ya hace bastantes años, ha tenido mucho éxito. Fernando Blasco, que estuvo por aquí hace unos años, seguro que le vinisteis a ver, otro libro de matemagia, dedicado más bien a un nivel intermedio, y ese libro Magia por Principios, que está destinado sobre todo a magos que les gustan la magia matemática. Bueno, también tengo una foto de este señor, ¿vale? Por si no lo conocéis, pero bueno, vamos a pasar. Muchas veces la magia está basada en que hay, como os he dicho, una serie de principios en los cuales se basa. Y en particular una baraja de cartas tiene unos secretos que están basados en propiedades, no sé si mal o bien, llamadas numerológicas. No sé si sabéis, bueno, ya lo pone ahí, ahora ya lo sabéis, que en una baraja de cartas hay una serie de dualidades, de diferencias que las distinguen y que las hacen especial, porque, por ejemplo, ya sabéis que una baraja tiene dos colores, aparecen, hay cartas negras y cartas rojas, mitad y mitad. Esos, originalmente, se puede interpretar que, bueno, representan el bien y el mal, el día y la noche, el yin y el yang, todas esas cuestiones que tienen que ver con una dualidad. Pero a su vez, otro divisor del número de cartas, cuatro, hay cuatro que son los palos de la baraja. Hay picas, luego hay también cartas de tréboles, que esas son las negras, luego las rojas, como ya sabéis, hay cartas de corazones, y luego otras que son las de diamantes, ¿verdad? Diamantes o rombos. Hay cuatro palos que pueden representar las cuatro estaciones del año. Pero a su vez, en cada palo hay 13 cartas, son 13 cartas de corazones, de picas, de rombos y de tréboles, esas 13 cartas que representan toda nuestra constelación del zodiaco, pero a su vez hay 52 cartas que también representan las semanas del año, es decir, toda una alegoría a asuntos meteorológicos, asuntos astronómicos, etcétera, aparecen en una baraja de cartas igualmente. Y eso lo han tomado en consideración pues gente con ciertas habilidades. Por ejemplo, tú mismo, ya que estás aquí, ¿quieres coger una carta? ¿Esa misma? Vale, tú miras esa carta, ¿y qué es lo que yo sé? Que como las cartas, si yo sumo sus valores, sé que las cartas del 1 al 13 suman 51,
perdón, 91. Y 91 multiplicado por 4 son 364, que justamente por eso se pone un comodín, porque más un comodín, 365 son los días que tiene el año. Si yo sumo y lo que me falte para llegar a 364 es la carta que tiene, perdón, ¿cómo te llamas? Norberto. Norberto. La carta que tiene Norberto es la que me falta a mí para llegar al 364. Entonces yo no tengo más que sumar todas las demás. Una vez que sume todas las demás, lo que le falta para 364 es un 2. ¿Tu carta es un 2? Entonces ahora solo tengo que mirar los 3 doses que hay. El solo queda uno, que es el de rombos. ¿El 2 de rombos? Pues el 2 de rombos. ¿Puedes enseñarlo? Es el 2 de rombos, la única carta que queda. ¿Vale? Entonces, tener un poco de habilidad, rapidez, leyendo, etcétera, etcétera. Entonces, un matemático no tiene ningún problema sabiendo que las cartas tienen un valor, un número. ¿Vale? Bueno, se puede complicar, porque claro, los magos no les gusta ese tipo de cosas. Muchas veces no lo hacen. ¿Quieres coger tú una carta, por favor? Sí, sí, sí. No muerden. Esa. ¿Te quieres esa? Vale, coges esa. Claro, ¿qué hace un mago? Un mago puede hacer el uso más rápidamente. La dama de corazones. ¿Es la dama de corazones? Claro, un mago ve la dama de corazones porque la puede ver rápidamente viéndolo de esa manera, ¿vale? Así que, únicamente aprovechando ciertas propiedades matemáticas que tiene una baraja, se puede descubrir el valor de cada una de las cartas. ¿De acuerdo? Bueno, pues a lo mejor con ese tipo de excusas podemos utilizar algunos principios matemáticos y descubrir algunas propiedades que tienen las cartas. Seguimos. Tradicional, pues estoy yendo para arriba, para abajo. Muy bien. Hasta principios del siglo XX, sobre todo, toda la literatura que tiene que ver con la relación entre la magia y las matemáticas estaba más dedicada a lo que nosotros llamamos matemática recreativa. No sé si aquí sois más jóvenes que yo todos, pero cuando yo era joven, me acuerdo, alguien se ríe por ahí que cree que no es más joven que yo, yo me acuerdo que nos llevaban a vacaciones una serie de cuadernos muy grandes, muy grandes, con un montón de números, unas rayas en medio, había que poner debajo el resultado, suma, resta, multiplicación, división, aquellos famosos cuadernos rubio, ¿verdad? Que era hacer operaciones, muy divertido todo, muy entretenido, muy recreativo, ¿verdad? Pero en el siglo XIX, XVIII, XVII y XVI, esas cosas de problemas tenían otro concepto, tenían otras características, estaban recubiertos de algún contenido que tenía algo que ver con adivinaciones. Oye, piensa un número, súmale tanto, réstale, divide, lo multiplica, cualquier cosa que te lo adivino. ¿Por qué? Estábamos haciendo operaciones también matemáticas, pero en otro contexto, quizá no era asociado al mundo real, pero por lo menos tenía un cierto entretenimiento, una cierta componente recreativa, que es lo que se perdió durante mucho tiempo, pero que se puede recuperar si es posible, ¿vale? Entonces me gustaría jugar a algo que tiene que ver con la matemática recreativa. Yo no sé cómo estoy andando por adelante, para atrás, en cada momento. Y para eso quiero hacer otro juego. Se me han enredado aquí las cartas. Se me han enredado. Aquí. Lo que pasa es que vamos a tener que hacerlo aquí. No sé si alguien me quiere ayudar. Sí, seguro que sí. ¿Tú me quieres ayudar? ¿Sí? ¿No me quieres ayudar? ¿De verdad? Te he preguntado a ti. Sí, ¿verdad? Gracias. Muy amable. ¿Cómo te llamas? Nayara. Nayara, ven aquí, mira. Verás que es muy fácil. Todos los demás ya saben lo que va a pasar aquí, ¿vale? Fíjate, Nayara, yo dejo las cartas allí. ¿Vale? Y yo lo que quiero es que cojas un montoncito de cartas, la mitad más o menos, de arriba. Perfecto. No, y esas te las quedas. Yo voy a coger las otras para explicarte un poco lo que vamos a hacer. ¿Vale? No sabemos cuántas cartas hay, más o menos la mitad. Vas a coger otra mitad más o menos, de arriba. ¿Sí? Sí. Más, menos, las que tú quieras. No quiero. Les vas a dar la vuelta y las vas a poner encima de las demás. ¿Vale? Uh-huh. Y ahora las vas a mezclar. Hay unas cartas que están cara arriba, ¿verdad? Y otras cartas que están cara abajo. Pues las mezclas. Así, bien mezcladas. Porque, ¿qué va a ocurrir así? Lo que va a ocurrir es que, ¿me habías dicho? Nayara. Nayara tiene un conjunto de cartas, no sé cuántas. Un conjunto de ellas están cara arriba, no sé cuántas. Y no sé dónde. ¿Vale? Pues lo que voy a conseguir, déjame por favor, es que voy a conseguir repartir estas en dos montones más o menos iguales y voy a tratar de que en los dos montones haya el mismo número de cartas cara arriba. ¿Quieres contar cuántas cartas cara arriba hay? ¿Quieres contar cuántas cartas cara arriba hay aquí? No,
¿Nueve? Nueve. ¿Nueve? Nueve. El mismo número de cartas que arriba. Gracias, Neyar. Sí, no hemos terminado, vamos a seguir. Bueno, esto en realidad es un problema matemático. ¿Cómo conseguir que de un conjunto de cartas que no sabemos en qué posición están las que están cara arriba y cara abajo, cómo dividir en dos montones para que haya el mismo número de cartas cara arriba? ¿Tenéis una cara de que queréis pensarlo en casa y que no os lo cuente? ¿O no? Bueno, voy a poner unas pequeñas ideas, a lo mejor no lo resolvemos del todo, pero vamos a poner, en matemáticas siempre se dice que si no sabes resolver un problema, plantea uno más fácil. Así es nuestro secreto, ¿vale? Entonces, uno más fácil, supongamos que hay 20 cartas y hay 10 cartas cara arriba y están mezcladas, ¿vale? Si yo separara esas cartas en dos montones de 10, evidentemente no es seguro que haya el mismo número de cartas cara arriba en un montón que el otro, ¿verdad? Si aquí hay una carta cara arriba, aquí hay 9, hemos dicho que había 10 en total, ¿no? Si aquí hay dos cara arriba, aquí hay 8. Pero si aquí hay dos cara arriba, ¿y cuántas hay cara abajo? 8. ¿Y aquí cuántas cara arriba? 8. Sigo. Si aquí hay 3 cara arriba, aquí hay 7. Por lo tanto, aquí cuántas hay cara abajo y aquí cara arriba. ¿Tienes la explicación? Damos la vuelta a estas o a estas y ahí habrá tantas cara arriba en un montón como en el otro. ¿Cierto? Bueno, los detalles, Valvar. Bueno, pues ese tipo de problemas recreativos son los que en un momento determinado pueden servir para, como decía Martin Gardner al principio, para motivar a un estudiante en propiedades sencillas de las matemáticas. Y a mí me gusta en este momento siempre citar otro problema, que estoy otra vez va para atrás, otra vez, a otro problema, que se llama precisamente The Best Card Trick. Voy a dejar la baraja a alguien más, no sé quién quiere. Tú, seguro que quieres, ¿verdad? Toma, para ti, por un rato, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Chloe. Vale, Chloe. Mira, Chloe, vas a hacer una cosa. Vas a coger de la baraja, rebuscar y quedarte con 5 cartas. ¿Vale? Bueno, este juego que se llama The Best Card Trick, se llama así porque apareció un artículo hace unos cuantos años de Michael Kleber que precisamente lo titulaba así, The Best Card Trick, porque tiene unas componentes matemáticas que lo hacen especialmente interesante por cómo vamos a contar. Chloe está eligiendo 5 cartas. De hecho, las cartas las va a adivinar el ordenador. Tengo aquí un programa, ahora sí que tengo que venir acá. Por fin, algo que va a salir bien. Ah, ya sabía yo, no podía salir bien todo hoy. No podía salir bien. Hay algo que no sale bien. ¿Dónde estás? Aquí. Ahora, bueno, luego seguimos. No podía salir bien, hoy no. ¿Vale? Chloe, ¿tienes 5 cartas? Ven, dámelas. Esas 5 cartas. Al ordenador no se las vamos a enseñar, por eso las pongo para que las veáis vosotros, el ordenador no las ve, ¿vale? Me pongo así con vosotros. Muy bien, de las 5 cartas, ¿vale? Chloe, te vas a quedar con una, para que no la vea, ¿vale? Una. Y al ordenador le vamos a enseñar las otras 3, las otras 4. Y pretendemos que viendo solo 4 cartas, el ordenador sea capaz de dar. Evidentemente. ¿Sabe cuál es de esa quinta? Puede ser cualquiera de las 52 cartas de la baraja. A él, al ordenador, solo le vamos a enseñar 4. Se las voy a enseñar de esta manera. Le voy a decir, mira, una es el 6 de rombos, otra es el 5 de corazones, otra es el 9 de tréboles. Has elegido esas tú, ¿verdad, Chloe? No te he dicho yo que las elijas. Y la otra es la dama de corazones. Estas son las 4 cartas elegidas por Chloe, salvo una, que es la que el ordenador, si es capaz, tiene que poder adivinar. Le vamos a decir ver la carta oculta. 6 de corazones. ¿Es el 6 de corazones? Sí. Al ordenador sí le podéis aplaudir. ¿Vale? Como digo, recibe el nombre de Best Card Trick. Aquí vamos a seguir con la presentación.
porque en la solución del problema aparecen componentes muy interesantes. Hoy vamos a dar simplemente, como digo, bueno, un avance de la solución, pero esa es la historia, y si entráis en el portal de Divulgamat, en una sección que se llama Rincón Matemágico, hay en el número 102 de esa sección, publicada en febrero de 2013, hay un recorrido histórico, hay la resolución de ese juego, la explicación y de otros juegos similares que se han ido determinando a lo largo del tiempo. Hoy vamos a hablar un poco de este. Del juego originalmente se debe a... demasiado has corrido. Ah, bueno, antes de empezar la explicación del juego, también quisiera mostrar una frase de este señor, Charles Sanders Peirce, uno de los grandes intelectuales del siglo XIX, dicen que uno de los mejores filósofos, el creador de la teoría pragmatista, que decía una frase que me gusta mucho. Decías esto: si logras hacerte querida Bárbara con un mazo completo de naipes, te haré tragar una leccioncita de matemáticas tan fácilmente como una cucharada de aceite de ricino en un vaso de leche. ¿Vale? Eso pretendo yo con la explicación de este juego. Así que vamos con él. El juego también se le conoce como el truco de Ficheni, porque Ficheni fue el matemático que fue el primero que habló de este juego, el que lo inventó, se podría decir. Ficheni fue un matemático que dicen que además fue el primero que hizo un doctorado en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Bueno, pues la explicación es la siguiente. ¿Cómo un ordenador o una persona puede adivinar una carta conociendo otras cuatro? Empezamos a pensar algunas ideas, y las primeras ideas que se nos ocurren, bueno, tendrá que haber algún orden en que pongamos esas cuatro para saber cuál es la quinta. ¿Vale? Bueno, lo primero que hay que saber es que se utiliza un principio matemático muy profundo, llamado principio del Palomar. ¿Qué dice el principio del Palomar? Si en esta sala hay 100 sillas y vienen 101 personas, hay dos que se sientan en el mismo sitio. Bueno, hay una que se queda de pie, como queráis. ¿Vale? Ahí hay 10 palomas, 9 palomares, hay dos palomas en el mismo palomar. No hay más remedio, ¿vale? Por eso se llama el principio del Palomar. ¿Cuántas caben? ¿De acuerdo? ¿Por qué lo llamo principio del Palomar? Bueno, en matemáticas se le suele poner nombre más pomposo, se le llama el principio de Dirichlet, pero más o menos es lo mismo, ¿vale? Viene a decir esto, aparentemente es muy tonto, como en realidad todo lo que son las matemáticas, pero tiene aplicaciones muy profundas. Bueno, el principio del Palomar, ¿qué me dice? Que si Chloe elige 5 cartas de una baraja que tiene 4 palos, yo estoy seguro de que 2 de ellas son del mismo palo. ¿A que sí? De cajón, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos la primera parte de la respuesta. Conclusión, ella me da 5 cartas, yo miro 2 que están repetidas, y me quedo 2 del mismo palo, y me quedo con una del mismo palo. Y le digo al ordenador que tú tienes que adivinar la del palo repetido. ¿Cómo? Poniendo la del otro palo que le voy a enseñar en una posición determinada. Y le voy a decir, la segunda que veas te está indicando el palo de la que tienes que adivinar. ¿Vale? Había un 5 de corazones que le he puesto en medio. Ella ha visto el 5 de corazones y ya sé la de Chloe es un corazón. ¿Vale? No sé cuál. Pero sabe que es una carta de corazones. Eso dice el principio del Palomar. Siguiente. Entonces necesito las otras 3 cartas. Las puedo poner de distintas posiciones. ¿Vale? Para poner cartas en distintas posiciones y que alguien reconozca la posición de las cartas menor o mayor, necesito ordenar las cartas. Las cartas se pueden ordenar muy fácilmente. El 1 es más pequeño que el 2, el 2 es más pequeño que el 3, el 4 es más pequeño que el 8, el 8 es más pequeño que la J es más pequeña que la K. ¿Vale? Tienen un orden natural. Pero hay un problema. Si hay 2 8s, ¿quién es menor que quién? Parecen iguales, ¿no? Necesito establecer un orden también. Bueno, eso en matemáticas se conoce con el nombre de orden lexicográfico. Es un orden de elementos que tienen 2 componentes para comparar, de menor a mayor número, y hay un menor a mayor que yo tengo que inventarme con respecto a los palos. Pues yo me invento que el trébol es más pequeño que rombos, el cual es más pequeño que corazones, el cual es más pequeño que picas. El 8 de rombos es más pequeño que el 8 de picas en cuanto tenga 2. Es decir, que ya tengo las 52 cartas, están ordenadas de menor a mayor, mediante ese orden lexicográfico. Me diréis, ¿por qué es ese? Bueno, pues es el que utilizan los ordenadores de forma natural, y lo utilizan de forma natural porque en inglés las iniciales son las de menor a mayor. Pero eso es lo de menos. Hay un orden que establecemos. ¿De acuerdo? Así que yo tengo 3 cartas que las puedo poner en distintas formas de ordenamiento. ¿Vale? ¿De cuántas maneras puedo ordenar 3 cartas? Menor, mediana, mayor.
menor, mayor, mediana, mediana, pequeña, grande, mediana, grande, pequeña. ¿Cuántas van? Que no me acuerdo. Van 4. Grande, pequeña, mediana, van 5. Grande, mediana, pequeña, van 6. Y no hay más. De 3 cartas las puedo colocar en 6 distintas posiciones. ¿Vale? ¿Me dejas las 4 que teníamos? ¿Las has perdido? Bueno, dame 3 cartas. Si tenemos 3 cartas, siempre podemos colocar en orden pequeña, mediana, grande, mediana, pequeña, grande, etcétera. Y 6 posibles ordenamientos una vez que yo sé qué carta es menor que cada cual. El problema es que hay que adivinar una carta entre... Él sabe, el ordenador sabe el par. Necesita adivinar el valor. ¿Cuántos valores hay posibles en un mismo palo? Hay 13, pero el ordenador no es tan tonto y sabe que la que no es la que yo le estoy enseñando. La que yo estoy enseñando no es, ¿verdad? La del palo repetido, así que son 12. Tiene que adivinar una carta entre cada 12, pero solo tiene 6. Yo solo le puedo pasar información de 6 posibles órdenes. Me falta la mitad. Así que me falta un nuevo componente. Bueno, como digo, la siguiente componente es la aritmética modular. ¿Vale? Hay un dibujo muy expresivo, ¿verdad? Esas dos personas van a la báscula, ven 64 y dicen, pesamos lo mismo. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que uno le ha dado la vuelta al marcador. ¿Vale? Lo mismo que el reloj, cuando vemos una hora, no sé cuántas horas han pasado desde la vez pasada. Ahora de los relojes ya está pasado de moda, ¿no? Desde la vez pasada, no sé si son las 8, yo veo un 8, no sé si es de la mañana o de la tarde, porque no me está indicando, ¿verdad? La aritmética modular dice que los valores se van repitiendo hasta que lleguemos a un determinado valor. En este caso vamos a utilizar la aritmética modular con 13 cartas. ¿Vale? Del 1 al 13, yo las voy poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q y K, que son las 13 cartas, y nos encontramos con una propiedad muy interesante. Dadas dos números del 1 al 13, siempre hay entre uno y el otro una distancia menor o igual que 6. Imaginaros, si uno es el 1 y el otro es el 5, del 1 al 5 hay 4 pasos, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Del 1 al 7 hay 6 pasos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero del 1 al 8 hay 7 pasos. Y sin embargo, si vuelvo de camino de vuelta, del 8 al 1, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 1, hay 6. Así que si cojo 2, si la distancia del 1 al otro es mayor que 6, la del otro al 1 ya no es mayor que 6, es menor o igual que 6. Así que para mí las cartas no tienen un valor menor o mayor, sino que tienen un orden cíclico, tienen la aritmética de congruencias. Si yo quiero transmitir un número mayor que 6, en vez de decirle la carta, perdón, empiezo de nuevo, como yo tengo 2 posibles cartas del mismo palo que le puedo mostrar, en este caso eran el 5 y el 6 de corazones, su distancia es 1, me guardo el 6, le enseño el 5 y con las 3 cartas le muestro el 1. Pero si yo hubiera tenido el 1 y el 8, si hubieran sido el 1 y el 8, yo no puedo ocultar el 8, enseñarle el 1, porque con las 3 cartas siguientes solo puedo transmitir un número del 1 al 6. Pero si oculto el 1 y le enseño el 8, él ve las otras 3 cartas, ve un número del 1 al 6 según su orden y le va sumando al 8 ese número del 1 al 6. 9, 10, 11, 12, 13 hasta el 1. ¿Cuál es el número del 1 al 6 que le va a sumar? El de la permutación que hemos dicho que hay una de cada 6. Así que si no llega por un lado, cambio de carta, le enseño la que yo voy a poder llegar a la otra con un número menor o igual que 6 y arreglo el problema. Es decir, que todo se remata con un poco de combinatoria, sabiendo quién es la pequeña, la mediana, la grande y arreglándolo todo. Sé que es un poco rápido, que yo he venido muy acelerado, que no son horas de entender esto, pero únicamente quería mostraros la sutileza de algunas propiedades matemáticas que tienen que ver con un problema que puede ser sorprendente, misterioso o mágico, ¿vale? Pero hay muchas propiedades matemáticas que, una vez que están más o menos pensadas, son fáciles de descubrir. ¿De acuerdo? Gracias. Bien, avanzamos un poco. Eso es lo que quería contaros un poco de que la matemática recreativa también juega su papel mediante juegos de magia. Si uno plantea
este problema como un juego de magia y luego propone tratar de resolverlo, se puede crear muchas situaciones en las cuales tratar aspectos matemáticos más o menos sencillos, más o menos complicados, luego ya se puede complicar lo que haga falta. ¿Vale? Pero bueno, hoy veníamos a hablar de las cartas, hoy veníamos a hablar de un concepto fundamental que es el de mezclas, ¿vale? Y quería sacar otra frase también, si me dejan. Hay una frase muy interesante que viene extraída de la física. Dice que las mezclas son la única cosa que la naturaleza no puede deshacer. A mí se me ocurre siempre con esto que tenéis un vaso, ¿verdad?, de cristal en la mano y lo dejáis caer al suelo y se han mezclado todas sus componentes químicas, ¿verdad? Todas sus moléculas están mezcladas. Pero tratar de hacer el proceso inverso. Tratar de coger en el suelo los pedacitos y convertirlo en un vaso. Eso no va en ese sentido, ¿verdad? Siempre se dice que la ley fundamental que rige nuestro universo es la ley de la entropía, que todo tiende a aumentar el desorden del universo. Bueno, eso lo vemos todos los días en cualquier momento. Pero la entropía es la que gobierna el mundo y eso, en realidad, lo que trata son de mezclas. Es una frase que decía Sir Arthur Eddington. Y resulta que las cartas son un modelo muy simple, muy de bolsillo, para poder mostrar cuál es el comportamiento unidireccional que tiene ese aspecto de las mezclas. Bueno, entonces lo quiero mostrar con algún juego. No sé si he traído las cartas. Sí. Bueno, el juego es el siguiente. Cuando uno abre una baraja de cartas, normalmente, espero que las haya traído ordenadas, vienen en un orden previsto, ¿verdad? Predeterminado. Normalmente vienen las de picas primero, luego el 2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 bla. Terminan las cartas de picas hasta la K. Una vez que acaban las de picas, empiezan las de tréboles, A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. Una vez que acaban las de tréboles, vienen ordenadas, ya cambian de color, ¿verdad? Empiezan las rojas, por ejemplo, vienen las de rombos, A, 2, 3, bla, bla, bla. Cuando se terminan las de rombos, vienen las de corazones, siempre en su orden, hasta que terminan las de corazones y se termina la baraja. ¿Vale? Ya he quitado los comodines. Entonces, esto es lo que nosotros en matemática llamamos un conjunto ordenado, ¿verdad? Los elementos del conjunto, 52 elementos, están ordenados. Y cada uno tiene una característica que lo distingue de los demás, como hemos hablado antes, ¿verdad? Es muy importante que las cartas se muestren en este sentido, porque si las enseñamos en el otro sentido, ¿qué ocurre? Que este conjunto es tan ordenado, que no tiene ninguna diferencia. Todas las cartas son tan iguales, que no tiene sentido, porque no hay elementos que lo distingan ni rojas ni negras, porque son todas del mismo dorso, ¿vale? Lo importante de las cartas es por delante, que es cuando se distinguen los distintos elementos, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que hace uno cuando le dan una baraja de cartas y están ordenadas? Lo primero que hace es esto, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Barajar. ¿Barajar? ¿Barajar lo llamáis aquí? ¿Aquí en el pueblo se llama barajar esto? ¿Eh? Mezclar, ¿verdad? ¿Tú le llamas mezclar? No. Nosotros no lo llamamos barajar ni mezclar a esto. Nosotros lo llamamos establecer una aplicación biyectiva de un conjunto en sí mismo. El que no se ha reído, que vaya a clase de matemáticas, ¿vale? Pues sí, en realidad es lo que se llama, es una aplicación, es un conjunto que se ha convertido en el mismo conjunto, que no ha aumentado ni disminuido el número de cartas, el conjunto es el mismo, lo único que ha pasado es que ahora están desordenadas. Pues tampoco están desordenadas, las cartas están perfectamente ordenadas, lo que pasa es que es un orden distinto del inicial. ¿Vale? Pero es un orden, como tantos órdenes que tiene una baraja, ¿vale? Cuanto más la mezclo, o cuanto más establezco esa aplicación, lo que nosotros ya solemos llamar composición de aplicaciones, cuanto más hacemos la composición, que por cierto, os informo, no es una operación conmutativa, no es lo mismo primero una mezcla y luego la segunda, que primero la segunda y luego la primera, pero bueno, eso es lo de menos. El caso es que hay una cosa que desde las filas baratas también lo vais a ver, que es, por lo menos lo que se distingue fácilmente es los colores, que ya no están las negras a un lado y las rojas al otro, ¿verdad? Ahora ya hay rojas y mezclas, por lo menos están más entremezcladas. Eso es lo que se observa a simple vista. Bueno, pues quiero hacerles una serie de preguntas, unas preguntas sencillas, con respecto a las mezclas de cartas. Como os he dicho, es una permutación, una aplicación biyectiva, también llamada permutación. Entonces, ¿cuántas mezclas distintas puedo hacer yo en una baraja? ¿De cuántas maneras pueden quedar las cartas después de hacer una mezcla? La primera carta de arriba puede ser cualquiera entre las
52. Una vez que tengo la carta de arriba, una entre las 52, la segunda carta puede ser cualquiera entre 51. La tercera es una cualquiera entre 52. 52 por 51 por 50. La cuarta por 49, por 48, por 47. ¿Vais haciendo la cuenta alguien? Multiplicado por 46, por 45, por 44, por 43, etcétera. Y la última es la única que me queda. La última carta solo tiene una posibilidad porque es la última que queda. Por lo tanto, no tengo más que multiplicar ese 52 por 51 por 50 por 49 y eso me está indicando las distintas posibilidades que tiene cada carta en su posición. ¿Vale? ¿Alguien sabe más o menos qué da ese número? Pues tengo la respuesta. Ese número se suele llamar así, 52, con ese signo de admiración, que no se lee así, se suele decir 52 factorial, no sé por qué le pone un signo de admiración, pero es alrededor de 10 elevado a 67. ¿Vale? Ese número que es grande, pequeño, mediano, 10 elevado a 67, es un 1 seguido por 67 ceros. Bueno, para indicar lo que es ese número de grande, se suele decir que es el número es más grande que el número de átomos que hay en el universo. ¿Vale? No sé quién nos ha contado, pero parece que es así. Lo que sí podemos establecer una especie de comparativa con el número más grande que existe. Todo el mundo sabe que el número más grande que existe es el Google. Se llama así porque es el más grande de todos. Un niño se le ocurrió llamar, oye, dime un número más grande, más grande, más grande. 10 elevado a 100. Y lo llamaron el Google al niño, por eso viene lo del Google, ¿no? Pues mira, 10 elevado a 100 es alrededor del factorial de 70. Y nosotros estamos hablando de factorial de 52, ¿vale? Imaginaros ese número tan grande. Bueno, pues hay todas esas 10 elevado a 67 maneras distintas de hacer esto. Voy a contar una anécdota. Hace poco vi un vídeo por internet de un humorista inglés y le hicieron una entrevista y dijo, atención, voy a hacer algo que nunca antes en la vida ha hecho nadie y nunca después de mí lo va a hacer nadie. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues cogió la baraja, sacó el estuche y mezcló. Y dijo, mira, ¿ves las cartas como han quedado? Pues nunca nadie antes en toda la vida del universo y nunca nadie después en toda la vida del universo va a dejar estas cartas en la misma posición, las 52, como ahora. Jugaba con ventaja porque sabía que hay 10 a las 67 posibilidades y es imposible repetir exactamente toda una ordenación, una de las permutaciones de una baraja. Bueno, se quedó tan ancho, pero bueno, nos da lo mismo, a nosotros no nos importa mucho, ¿vale? Vamos a seguir. Pero bueno, hizo una hazaña. Siguiente pregunta. De todas esas mezclas que se pueden hacer con las cartas, ¿cuántas quedan con los colores separados? Por ejemplo, rojas arriba y negras abajo. ¿De cuántas maneras pueden quedar? Como estaban al principio, ¿verdad? Rojas y separadas de las negras. Bueno, podemos hacer la misma cuenta. Supongamos que queremos las rojas arriba. La primera carta es una de entre ¿cuántas? 26, que es la mitad, ¿verdad? La segunda es una entre 25, la tercera, una entre 24, pues ahí no hay que multiplicar, ahí alguien lleva la cuenta, 26 por 25, por 24, por 23, por 22, por 22, hasta que llegue al 1. Y ahora las negras, ¿de cuántas maneras puede quedar la primera negra? De 26, por 25, por 24, por 23, por 22, multiplicamos, 26 factorial, multiplicado por 26 factorial, y si uno quiere ser muy exacto, bueno, y si luego están las negras arriba y las rojas abajo, pues multiplicamos por 2, que es las distintas posibilidades. Por si no os ha dado tiempo a hacer las cuentas, yo lo tengo aquí. 2 por 26 factorial al cuadrado. ¿Vale? No sé qué número es ese, pero quisiera saber si me podéis decir más o menos si estas son muchas o pocas con respecto al total. ¿Eh? ¿Cómo se hace para estar seguros? Dividir. Se divide aquellas que tienen los colores separados entre el número total de posibilidades, una división sencilla, y me da cuál es la proporción entre cartas que estén con los colores separados y el número total de permutaciones. Bueno, pues la operación da esa. Esa división da 4 multiplicado por 10 elevado a menos 15. Ese 10 elevado a menos 15 es 0,000000 14 veces y luego un 1. ¿Vale? Vulgarmente, imposible. Es prácticamente imposible que después de hacer una mezcla, los colores vuelvan a estar separados porque son muchas menos las posibilidades que tienen esto. Es decir, que esto que ha pasado aquí, podríamos decir que es imposible. ¿Están separadas? Sí, que las negras están separadas de las rojas, se puede decir que es imposible. ¿De acuerdo? Bueno, ¿podemos seguir? ¿Sí? Bueno, seguimos.
Vamos a otro juego. Hay otro aspecto que tiene que ver con las cartas y sus mezclas que, bueno, que sirve un poco de modelo para establecer la diferencia entre los distintos conceptos de magia y matemáticas. ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Para aquí? ¿Tú me quieres ayudar? ¿Eh? ¿Sí? Venga, adelante. ¿Te llamas? Iñaki. Iñaki, ven aquí. Iñaki, mira, vamos a subir aquí un momento. No vamos a utilizar todas las cartas, ¿vale? Vamos a coger... Ven, sube, sube. Porque necesito que selecciones unas poquitas cartas rojas y unas poquitas cartas negras. Cuatro rojas y cuatro... Bueno, estas u otras, no sé. Quita una, pon otra, elige una. ¿Te valen esas? Elige otra. Cuatro de cada, tres, cuatro. Y aquí una figura, quita una, pon otra figura si quieres, otro número, quita una de aquí. El 8, el 2, ¿vale? Una, dos, tres, pon otra más, roja. Esas cuatro cartas y estas cuatro cartas, ¿vale? Muy bien. Tenemos cuatro cartas rojas y cuatro cartas negras, da igual cuáles son, ¿vale? Lo importante es que tengamos cuatro y cuatro, ¿de acuerdo? Que estén mezcladas un poco, bien, las mezclamos un poco más. Iñaki, te voy a pedir una cosa. Vas a pensar un número del 1 al 8, ¿sí? Por favor, que sea natural. ¿Sí? No me pienses el número pi o algo así, ¿vale? Porque lo que te voy a pedir ahora es que establezcas la aplicación biyectiva y encuentres cuál es la correspondiente carta al número. Ah, te has perdido, vale. Es que no me explico bien. Fíjate, vamos a ver lo siguiente. Hay ocho cartas, ¿verdad? No, natural. Tú tienes un número, ¿verdad? Yo te voy a enseñar las ocho cartas, una a una. Cuando llegues a la carta que ocupa la posición de tu número, te acuerdas de esa carta. ¿Vale? Es muy importante que te fijes de la misma manera, con la misma atención en las ocho cartas, porque me voy a dar cuenta que si pierdes la atención a la tercera, no has pensado ni la cuarta ni la... ¿Entiendes la idea, verdad? Vale, lo he entendido muy bien, venga. De todas formas, no voy a mirar porque a veces se distingue y tú pierdes la atención, ¿de acuerdo? Cuando llegues a tu número, la carta que veas, te acuerdas. Venga, si has pensado el número uno, te acordarás de esta carta. Si has pensado el número dos, te acordarás de esta. Si has pensado el número 3, te acordarás de esta. Dile que ya terminamos. Si has pensado el 4, te acordarás de esta. ¿Sí? Esta si has pensado el 5. Esta si has pensado el número 6. Esta si has pensado el número 7. Y esta carta si has pensado el número 8. ¿De acuerdo? Entonces tienes en tu cabeza ahora, no por mucho tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Tienes un número y una carta que tiene su número y su palo. Tres cosas. Venga, vamos a hacerlo rápido, que veas que te vas a olvidar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, pues vamos a convertir a las ocho cartas en una especie de calculadora. Las cartas van a calcular cuál es tu carta, ¿vale? Ya sabéis, hacemos un pequeño algoritmo matemático. Ese algoritmo matemático consiste en lo siguiente. Iñaki, ¿tu carta está aquí? No. No. No importa, ya sabéis que los algoritmos son tontos, lo único que hacer es repetir, repetir, repetir hasta que llega la solución. ¿Tu carta está aquí? No. No, no importa, repetimos una vez más. ¿Tu carta está aquí? ¿Es una de estas? Tampoco. Tampoco. Muy bien. Entonces, tú has pensado un número, del 1 al 8. Le has asociado una carta. El ordenador te ha hecho unas preguntas. Ya sabéis que cuando uno le hace operaciones a una calculadora que sea, aparece en el display la solución, ¿verdad? Pues la carta que está arriba es tu carta pensada. ¿La digo? No. ¿Para qué? Ya nos creemos, ¿no? No, cuando hacéis una operación en la calculadora, la que no os comprobáis, que os fiáis de ella, ¿verdad? Tu carta es la que está arriba. Esta es la carta que tú has pensado. Ah, que no nos fiáis. Así me gusta, siempre le digo a mis estudiantes, no os fiéis de las calculadoras. Haced las operaciones por si acaso, ¿vale? Venga, vamos a comprobar. ¿Qué carta era? Las de rombos. ¿El rombo era rojo o negro? Rojo. Ah, bien, el as de rombos. ¿Vale? Está la carta de arriba, ¿vale? Pero claro, como os he dicho, eso es un proceso matemático. Una calculadora, funciona no sabemos cómo, y los procesos matemáticos siempre nos los creemos sin rechistar, ¿vale? Bueno, hay un concepto un poco adicional, lo que tengo aquí. Dicen que una mente superior a la del matemático es la del mentalista, ¿vale? No te puedes ir, ¿qué va? Ahora empieza lo bueno. Ahora empieza lo bueno, porque claro, el matemático ya hemos visto que no hace más que operaciones matemáticas, pero el mentalista tiene poderes. Un mentalista es capaz de saber cosas por anticipado.
¿vale? No caí en el presupuesto, no alcanzaba, pero tengo un amigo mentalista, en total no tienen por qué venir, con tal de que lo piense, un amigo mentalista pensó ayer y adivinó lo que iba a pasar hoy. Y me lo metió en este sobre, ¿verdad? Pone predicción. Aguántala, aguántala, pone predicción. Y fíjate lo que pasó. La tengo aquí por si acaso, pero bueno, es lo de menos, ¿vale? Predicción. Y me dice, espera, me voy a concentrar. Se concentró ayer y me dice, sí, ya sé. Va a salir una persona que se llama Iñaki. ¿Te llamas? Iñaki. ¿Acertó? espera, va a pensar un número de 1 al 8. 8. Un número de 1 al 8. ¿Un número de 1 al 8 has pensado? Bueno, el de antes. Acertó. Yo le dije, no, el número, yo le voy a decir que piense un número de 1 al 8, ¿vale? Y además sé que va a pensar exactamente el número 8. ¿A que sí? ¿A qué has pensado el número 8? Ya sé que la gente no se lo va a creer, me dice. No se va a creer. Por eso, lo que voy a hacer es meter en este sobre la carta que ocupa el lugar número 8, de las 8 que elige Iñaki. ¿Vale? Y entonces ahí todo el mundo estará de acuerdo en que, si ha pensado el 8, la carta que ocupa el lugar número 8 es la que está en el sobre y él acertó. Mentalista. Bueno, la carta número 8, evidentemente, es la que está abajo del todo, ¿verdad? Voy a levantar las 8. La carta que se muestre es la que está en el lugar número 8, que es el número que tú has pensado. La Q de corazones. Abre el sobre. ¿Qué pone? Q de corazones. Acertó. No es ni una, ni otra, ni la de más allá. Claro, hay otra cosa que decían, los magos no se conforman con eso, los magos no les gusta que el mentalista sea superior, sino que dicen que los magos todavía son capaces de llegar más allá. Un mago puede coger la carta de Iñaki, por ejemplo, coge estas, coge la carta de Iñaki y concentrarse fuertemente en ella, atención, dar un chasquido y cambiarla. ¿Ha cambiado? No, espera, vamos a hacerlo otra vez, que eso no se me da muy bien. Ahora, ¿habéis visto? ¿Ha cambiado? Aparentemente. ¿Por qué? Hemos quedado al principio, ¿verdad?, que lo importante de las cartas, lo que las distingue es la parte de adelante, lo que distingue una carta de otra. ¿Por qué? Por detrás son todas iguales, ¿verdad?, de color. Azul oscuro. Salvo que cambien. Y si una carta cambia, entonces ya el color es distinto que todas las demás de la baraja. Distinta que todas las demás la baraja, la carta que has elegido. Gracias, ahora sí. No sé cómo andamos, me decís, ¿eh? Si veo que alguien se va levantando, yo termino y ya está, ¿no? Me decís un gesto así disimulado, me decís, ya, y yo termino, ¿vale? Bueno, pues efectivamente mi amigo siempre acierta con la dama de corazones, no sé por qué, lo cual tiene que ver con básicamente propiedades matemáticas muy sencillas de una baraja, en particular del número 8 de las 8 cartas, que es una potencia de 2. Bueno, podemos seguir. ¿Qué pone aquí? ¿Cuál es la mezcla americana? Cuando estamos hablando de mezclas de cartas, hay una mezcla que es una de las más famosas, que es, tengo aquí todo hecho un desastre, que es la mezcla americana. Se llama mezcla americana normalmente, bueno, hay un chiste que dice la mezcla americana, que es la que usan los franceses para jugar al bridge, pero bueno. Una mezcla americana es la que se utiliza en los casinos, aquellas donde se van las cartas, se van imbricando una a otra. Tengo aquí un dibujo para que lo podáis ver. Con un ejemplo, unas cuantas cartas, uno lo que hace es cortar más o menos por la mitad, más o menos, y una mitad con la otra, se van enredando unas con otras y entonces se van imbricando, ¿vale? Por ejemplo, ahí se ha cortado por el 6, las 6 primeras y las 7 últimas se han mezclado, el 7 se ha metido entre las y el 2, el 8 y el 9 han encajado entre el 2 y el 3, el 10 entre el 4 y así sucesivamente, cuando se juntan, ha quedado las cartas ordenadas de esa otra manera, ¿vale? En realidad, eso corresponde a lo que en matemática llamamos una permutación del conjunto, ¿vale? La carta número 1 ha quedado en su mismo sitio, no se ha movido. La carta 12 y la carta 13 no se han movido de su sitio. La carta 5 ha pasado al lugar número 9. Si yo repitiera esa misma operación exactamente igual, la 9 pasaría al 5, lo que se llaman en matemáticas ciclos. Son ciclos donde se van permutando los distintos elementos. Es decir, toda mezcla en realidad es una permutación de las cartas, como hemos dicho antes, un poco medio en broma, pero en realidad es así.
y las distintas mezclas sucesivas corresponden a combinaciones de ciclos o combinaciones de cartas, ¿vale? Bueno, pues con la mezcla americana también existe lo que se llama la operación inversa. Si yo deshago lo que he hecho antes, si yo sacara del medio las cartas que antes había sacado y las pongo uno encima de las otras, lo que estoy haciendo es deshacer la mezcla. Lo que en matemáticas se llama hacer la operación inversa, que es la que lo convierte en la situación inicial. Toda operación seguida de su inversa me devuelve las cartas a su posición inicial. Las cartas, los números, los valores, en cualquier conjunto, siempre que tengamos una operación que tenga inversa, ¿vale? Es simplemente eso. Tiene todo ese concepto matemático y toda esa representación, que no nos importa demasiado entenderlo o no, pero de esa manera se pueden obtener muchas propiedades. Bueno, pues hay algunas propiedades, una que tiene que ver y que, como estamos haciendo tradicionalmente, lo vamos a hacer también con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, para lo cual necesito que alguien me ayude por este lado, que no habéis participado nada. ¿Me quieres ayudar? ¿Tú o no? Tú no, no. ¿Tú, por ejemplo, me quieres ayudar? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sabes mezclar? Bien. Bien, perfecto. Eso, así tú me vienes muy bien. No, te digo que no, porque luego va a parecer que estamos compinchados. Gracias. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana. Muy bien, sube por ahí arriba, porque yo no quiero acercarme. Dicen que es el juego soñado de los magos, que es acertar una carta bajo las condiciones más imposibles que existen, ¿vale? Por eso no quiero acercarme demasiado. Ana, ves ahí encima una baraja de cartas, ¿verdad? Ponte delante para que yo no vea, delante de las cartas. Bueno, pero mirando para acá, poco así, con la ahí, para que tú tampoco veas, ¿vale? Vas a extraer del centro, primero corta, pues acaso están ordenadas, corta, completa el corte. ¿Para qué? Ah, no, es que te has puesto la quinta, la tal carta, ¿vale? ¿Ya están? Ahora vas a coger del medio, de más arriba, de más abajo, de cualquier sitio, vas a levantar, pum, y sacar una carta. La extraes, la miras, si te fías de esto, se la enseñas. Si te fías de mí, no, a mí no me la enseñes. ¿Ya está? Sí. Ahora la vas a esconder otra vez en otro sitio por ahí perdido. La metes en otro sitio distinto de la baraja. Igualas bien igualado. ¿Ya está? Sí. Condiciones imposibles. El sueño de un mago. En estas condiciones, ¿cómo puedo adivinar esa carta? No puedo, ¿verdad? Corta otra vez, por si acaso. Me he fijado un poco, la he dejado para arriba. Corta. Muy bien. Y ahora vas a hacer una mezcla americana. Coge más o menos la mitad. Las pones allí. Muy bien, una mezcla americana. ¿La sabes hacer? Ve. Eso es. Perfecto. Vale, ahora igualas, más o menos. Si había alguna sospecha de que puedo adivinar la carta, es imposible, ¿verdad? Corta otra vez, Ana, por favor. Hay alguien que dice, no, pero ya tienes todavía el orden de tocar. Mezcla otra vez al americano. Ya lo has hecho muy bien. Muy bien. ¿Mezclas? ¿Sí? Genial. Igualas, no me las desordenes mucho, que ahora tengo que adivinar tu carta. ¿Ya está? Bueno, pues esto se llama el principio de Sherlock Holmes, de ese señorito que dice allí, porque, ¿sabéis lo que decía Sherlock Holmes? Que una vez descartado lo imposible, cuando estaba tratando de desvelar algo, una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, es la solución, es la respuesta. Entonces yo voy a descartar lo imposible, ¿vale? ¡Wow! ¡Qué difícil! Sí, yo creo que estas cartas no las elige nunca nadie. Estas no las has podido elegir porque esas nunca las elige nadie, ¿no? No es ninguna de esas, ¿verdad? ¿Tu carta? No. No. Vamos a ver, yo creo que estas es posible que la gente las elija de vez en cuando. Estas no, tampoco. Yo creo que estas tampoco. Y creo que estas.
Tampoco estas. Sí, estas suelen, a alguien las elige, de vez en cuando estas se pueden elegir. Lo que pasa es que estas no creo que tú las hayas elegido. Estas tú no las elegirías. Te voy descartando lo imposible, ¿vale? Estas son imposibles que nada se elija. Vamos a ver algunas más. Yo creo que estas, esta y esta tampoco. Esta no. Esta, me parece que tampoco. Esta. Estas sí, mira, estas es posible que tú las elijas. Estas son cartas que tú puedes elegir de vez en cuando. El problema es que hoy no. Oye, no, estas son imposibles. Sherlock Holmes, así que solo me quedan estas poquitas. Pero yo, bueno, yo creo que estas las podrías elegir, pero estas las eligen más, son más para el verano. Yo creo que no, en invierno estas no las elegiría. Ya me quedan unas pocas, estas no. Esta tampoco. Esta creo que tampoco. Tengo duda de dos. Una roja y una negra. No me digas nada. ¿Voy bien? Sí. Sí. Muy bien. ¿Seguro no? ¿Es una de estas, sí? Es una de estas, sí. Ay, pues molestaría mucho fallar ahora, ¿eh? Me molestaría muchísimo. Pero bueno, creo que esta no. ¿Es 9 de corazones? ¿Sí? Muy bien, gracias. Bueno, este es un principio matemático muy antiguo. De hecho, se remonta a principios del siglo XX. Es el principio de Jordan, Charles Jordan, un mago americano muy, muy ingenioso. Y se dio cuenta que al mezclar las cartas no siempre se desordenan del todo, ¿vale? Y el juego que os acabo de mostrar es una adaptación de un mago moderno, de un mago alemán, Piet Hartling, un mago también muy ingenioso, y que ha encontrado la forma de idear un juego de magia utilizando ese principio de Jordan. Jordan decía que, y lo entenderéis fácilmente, si tenemos una baraja ordenada y la mezclamos, puede estar desordenada, pero la mitad de las cartas están ordenadas y la otra mitad también. Hay dos sucesiones de cartas que tienen el mismo orden, ¿vale? Si seguimos mezclando, ese orden se va perdiendo, ¿vale? Así que hay una cierta uniformidad en las mezclas de cartas a medida que uno va haciendo mezclas sucesivas. Y tampoco me quiero alargar mucho, pero sí me gustaría hacer un juego. Ya sé que es un poco tarde, pero bueno, el último, si me dejáis, vamos a hacer el último, que tiene que ver también con mezclas de cartas, pero para este necesito dos personas que me ayuden. ¿Tú vas a ser una, por favor? ¿Sí? Y no sé, ¿alguien de por aquí atrás? ¿Me quieres ayudar? Vale. ¿Sí? Venga. ¿Venid por aquí? Yo sé que eres tú matemático, ¿verdad? Así que me viene muy bien. ¿Tú eres? Bosco, ¿eres matemático? No. ¿Parecido? Más o menos. ¿Sí, de letras? Ingeniero no, entonces no. No, que sí. Bosco, ¿y tú eres? Iraitz. Muy bien, aquí tengo una baraja de cartas, vamos a ponernos por aquí cerca, y Iraitz, por ejemplo, coge la baraja y vas a repartir cartas una a una sobre la mesa, lo vas repartiendo haciendo un montoncito, 1, 2, 3, 4, 5, sin contar, no hace falta contar, dejando un montoncito, y Bosco te vas fijando que lo haga bien, ¿vale? Y hay un momento determinado en que, más o menos por la mitad, o antes de la mitad, o después de la mitad, cuando quieras, sobre todo antes de que terminen todas las cartas, le dices basta, ¿vale? ¿Ya has dicho basta? No, basta. Ah, vale, ya te ha dicho basta. Exactamente en este momento, ¿no quieres ni una más ni una menos? No. ¿No? ¿Está bien así? Luego, no digáis que no podéis dormir, ¿vale? ¿Sí? ¿Es así como las queréis? Sí. Muy bien, ahora tenemos dos montones de cartas. Iraitz, lo que vas a hacer es mezclar esos dos montones de cartas a la americana, ¿vale? Vas a coger ese montón, el otro, si no, ¿tú sabes mezclar bien? Vale, hay un método infalible para mezclar, que es hacer así, coge lo que se llama una roseta, y ahora con las dos manos así separadas, las juntas, y eso es una mezcla. Las cartas quedan completamente mezcladas, después de repartir un montón, no sabemos cuántas, y de dejarlas como sea. Ya están, igual a las, para facilitar un poco la tarea. Así que hay una mezcla de cartas, no las he tocado yo todavía, las voy a tocar un poco, porque lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, te voy a dar 10 cartas a ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, espera, no sé si hay 10, espera un momento. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, 10, 10 para ti. Muy bien. Bueno, es viernes, es un buen momento, pero no os importará si os hago un pequeño examen, ¿vale? Coged las dos primeras cartas.
contigo primero, ¿vale? Luego te fijas cómo, ¿eh? Diréis, ¿cuál es la probabilidad de que esas dos cartas sean de distinto color? Es un problema sencillo, ¿verdad? Hay el mismo número de cartas rojas que negras. Estas podrían ser de tres posibilidades, ¿verdad? O las dos rojas, o las dos negras, o una roja y una negra. ¿Cuál es la probabilidad de que sean una roja y una negra? La mitad. La mitad. ¡Y no ha caído! No son tres posibilidades, porque no es lo mismo roja-negra que negra-roja. Hay la mitad de las veces, es una será roja y una negra, ¿verdad? Todo el mundo entiende, es muy sencillo, no hay que saber matemáticas por eso. Muéstralas, a ver si es verdad. Son una roja y una negra, nadie se extraña, entra dentro de las posibilidades. Bosco, ¿cuál es la probabilidad de que esas dos primeras cartas sean una de cada color? ¡Qué fácil, eh! La mitad, muy bien, muéstralas. Efectivamente, son de distinto color, nadie se sorprende por eso, porque tenemos la mitad de posibilidades. Muy bien, venga, coge otras dos. Ahora empiezo por ti. ¿Cuál es la probabilidad de que sean de distinto color? La mitad. ¿50%? Nadie se extraña, ¿verdad? A ver. ¿Son de distinto color? Sí, no hay problema. Aunque estén mezcladas, pueden salir 50% roja y negra, ¿verdad? ¿Iráis? ¿La probabilidad de que sean de distinto color? La mitad. ¿Sí? ¿No te sorprendería que fueran de distinto color? Es la mitad, ¿verdad? Se dice que son procesos independientes, son de distinto color. Yo empiezo a empezar a temblar, pero no sé, pero mientras entre dentro las probabilidades. Bueno, ahora coger cuatro entonces. Las cuatro primeras cartas. Contigo. ¿Cuál es la probabilidad de que esas cuatro cartas sean de distinto palo, las cuatro? No importa, yo tampoco lo sé. Muy pequeña, ¿verdad? Tiene que ser una de rombos, una de tréboles, una de corazones y una de picas. Es bastante difícil, ¿verdad? Bueno, no tanto, porque puede pasar, pero no es fácil que salgan las cuatro palos repetidos. El color sí, porque son mitad y mitad, pero los cuatro palos son bastante difícil, ¿verdad? Muéstralas. Hay de cuatro palos, hay un pica, un corazón, una de tréboles y una de rombos. Son de cuatro palos. ¿Y las cuatro tuyas son? También... rombos, tréboles, picas y corazones. También son palos diferentes. ¿Tú habéis mezclado, no? Bueno, déjalas. Me parece un poco extraño. A ver, coge las dos. ¿Cuántas te quedan? Dos. ¿La probabilidad de que sean de distinto color? La mitad. La mitad. ¿Y la tuya? ¿Son de distinto color? ¿Sí? ¿Y que sean de los cuatro palos distintos, esas cuatro? Picas, rombos, corazones, tréboles, y encima están separadas, eso ya es bastante difícil, ¿no? Bueno, pues han salido también de distinto palo. No sé cómo ni por qué, que han mezclado de tal manera que las cuatro, cada vez que cogemos cuatro son rombos, tréboles, corazones y picas. Cada vez que cogemos dos son de distinto color. No lo entiendo bien. Pero vamos a seguir un poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Quedan otras 13. 2, 4, 6, 8, 10, 13, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13. Muy bien. Nos quedan 13 cartas para cada uno. Bueno, Irais, a ti te voy a poner una cosa mientras hablo con él. Quiero que separes las cartas posibles de figuras, las que no tienen número, y te quedes solo con las de número. ¿Vale? De las al 10, las que haya, esas te las quedas y las otras las descartas. Y mientras yo hablo con Bosco, las vas a sumar, las cartas del número, ¿vale? Quitas las de las figuras que haya y las del número las sumas. Contigo, ¿cuál es la probabilidad de que esas 13 cartas sean las 13 de distinto valor? Que no haya dos ases, que no haya dos cuatros, que no haya tres cinco, que haya exactamente una de cada valor. ¿Cuál es la probabilidad? Prácticamente nula, ¿verdad? 13 cartas, después de haber mezclado, sin que yo las haya tocado, la mezcla ha podido ser completamente aleatoria, es un proceso aleatorio en sí, normalmente desordena el orden de las cartas. Vamos a ver, separa, mira a ver si hay algún as. ¿Un as? ¿Un as hay uno? A ver si hay algún dos. Si hay más de dos, ya hemos terminado el experimento, hay un dos. ¿Cuántos treses hay? ¿Tres? Si es que hay alguno, hay uno, sí. ¿Cuatros? Cuatro. ¿Hay uno? ¿Cincos? Cinco. ¿No hay más? ¿No hay más cinco? ¿Más que uno? ¿Seises? No, seises también he visto por ahí. ¿Hay un seis? Sí, solo hay un seis. ¿Setes? Siete. ¿Hay un siete? ¿Cuántos ochos hay? Ocho. ¿Hay uno también? ¿Nueve? Sí, uno, vale, un nueve, diez. ¿Y están las tres figuras? J, Q y K. Hay una de cada valor. ¿Cómo has mezclado? ¿Ya tienes el número de cartas? ¿Hay un sobre ahí con una predicción? Vamos a abrir la predicción. ¿Qué número te da? 55. Gracias.
Bueno, podríamos estar hasta mañana, pero yo creo que está bien, es un buen momento para terminar. Otro día os hablo de las mezclas perfectas. Estas son mezclas imperfectas, a pesar de todo, por muy imperfectas, no porque las haya hecho él, sino que son mezclas que realmente desordenan las cartas, no las desordenan del todo, y si alguien busca una explicación a este juego, no tiene más que mirar por internet el principio de Gilbreth. Este señor, un matemático americano, descubrió este principio, que no os voy a descubrirlo del todo para que lo investiguéis, pero dice más o menos lo siguiente: cuando se mezcla una serie repetida de cartas consigo misma, pero uno de los montones se coloca en orden inverso, el contenido de cada grupo en la serie no cambia, solo cambia el orden. Es una especie de trabalenguas, pero os animo a descubrir, al que esté interesado, y profundizar en propiedades que tienen no solo las mezclas de cartas, sino conceptos matemáticos que tienen que ver con aspectos de la magia. Así que quiero únicamente terminar, esto lógicamente no os voy a contar, quería daros una lección de matemáticas sin necesidad, pero sí quisiera terminar también con una cita de otro matemático, Percy Diaconis, un matemático, una gran eminencia americana, en una vida muy interesante, y decía precisamente que la forma de hacer magia es muy parecida a la de hacer matemáticas, porque inventar un truco e inventar un teorema son actividades muy similares en este sentido. En ambas actividades te enfrentas y tratas de resolver un problema sujeto a ciertas restricciones. Una diferencia entre la magia y las matemáticas es la competencia. La competencia en matemáticas es mucho más dura que en la magia. ¿Vale? Así que eso es todo. Muchas gracias.